Bon dia a tothom. Gràcies per participar en aquesta primera edició de CraftsTech, que se celebra en dues jornades consecutives. Ahir la vam dedicar a materials i processos i avui tractarà sobre noves xarxes i distribuïdors, tenint com a eix conductor entre les dues jornades i nexe d'unió el disseny distribuït. Ahir vam tenir una primera jornada superinteressant amb 5 ponents que ens van compartir les seves experiències. CraftsTech és un projecte que forma part del programa Talent Jove 2019-2022. És un projecte que ha estat impulsat per l'Artesania Catalunya, del CECAM, amb el que es pretén dotar el sector artesanal amb noves eines i donar a conèixer nous models de negoci i de producció. Un cop més, volem donar les gràcies a FabLab Barcelona per estar en aquest projecte a través de la plataforma Distributed Design Platform, amb qui Artesania Catalunya comparteix un objectiu molt important, que és impulsar el talent d'artesans i dissenyadors emergents mitjançant espais que connecten l'artesania amb la creativitat, l'experimentació, l'aprenentatge i la formació, amb un enfocament global i intergeneracional. Avui engeguem, doncs, les segones jornades CraftsTech, artesania i disseny distribuït per una producció sostenible. El disseny distribuït és un model que aposta pel coneixement global compartit, per produir objectes d'artesania en qualsevol lloc del món, respectant i integrant les particularitats de producció de cada territori. D'aquesta manera, l'aplicació del disseny va més enllà del producte tangible, ja que genera coneixement i sinergies, a més d'un impacte de producció sostenible. El disseny distribuït obre, doncs, la possibilitat de canviar l'actual sistema de producció, reduir la petjada ecològica dels productes, democratitzar l'accés a un disseny de qualitat i ampliar el mercat per a artesans, dissenyadors i consumidors. La jornada d'avui es titula Xarxes i distribuïdors. Avui dia, els productes que comprem solen recórrer milers de quilòmetres abans que puguem gaudir-ne. Es munten en fàbriques de grans dimensions a partir de materials que sovint han de recórrer llargues distàncies abans d'arribar a la fàbrica. En aquest context és on l'artesania local té més validesa que mai per convertir-se en un motor de canvi. Com podem utilitzar els beneficis d'una societat globalment connectada per moure dades en lloc de productes? A través de les experiències de MakeWorks, Faverin, Materium, Wikifactory i la xarxa de FabLabs, coneixerem avui aquestes experiències. Aquest panell posarà en comú experiències en el sector de la distribució per donar resposta a com podem fer l'artesania més accessible als consumidors, com fomentar el treball en xarxa, així com noves plataformes per compartir coneixement i eines entre els artesans. La primera ponent d'avui és l'Alessandra Schmidt. L'Alessandra és investigadora i coordinadora del projecte MakeWorks al FabLab de Barcelona. L'Alessandra és una emprenedora social brasilera que assessora sobre iniciatives de desenvolupament, economia circular, suport a les comunitats locals i fulls de ruta per a la innovació social. És una apassionada de l'aprenentatge constant, especialment quan es tracta de cultura popular. Endavant, Alessandra, t'escoltem. Bon dia a tothom. És un plaer estar aquí amb vosaltres i parlar una mica de MakeWorks. M'encantaria parlar en català, de moment no puc. Espero que aviat sigui possible. Vull compartir mi pantalla amb vosaltres. Aquí està. MakeWorks és una plataforma online que té la idea de mapear on estan els fabricants locals. Està situada su set física en FabLab Barcelona, en Poblenou, i cuenta con un equipo también central que está distribuido globalmente y que actúa con la idea de mejorar esta infraestructura que conecta la comunidad maker también con los fabricantes y los artesanos locales. El equipo de MakeWorks se dio cuenta que era más fácil comprender y también trabajar junto con los fabricantes locales, cuando se sabe exactamente dónde están. Entonces, la idea de MakeWorks es justamente ser como una biblioteca, un directorio online
donde se puede encontrar de manera abierta y gratuita dónde están los fabricantes, los proveedores de materiales, talleres y también los artesanos. MakeWorks hace parte de este ecosistema de plataformas de diseño distribuido, que también vamos a hablar en más detalles aquí, que hace parte Faberim, Wikifactory, Precious Plastics, FabLabs.io, también en conexión con Materium y una gama de otras plataformas que tiene la idea de complementar una a otra. ¿Qué es MakeWorks? La idea de MakeWorks justamente es permitir que diseñadores y fabricantes puedan encontrarse y cambiar maneras de hacer el making de manera local. Las instalaciones donde están en estos talleres y también donde se puede hacer el desarrollo de ideas creativas. Y en números, ¿qué eso significa? Hoy hay más que 5 regiones. Cada región de MakeWorks actúa de manera independiente, comprendiendo que esto es un proceso que se desarrolla desde el nivel local y también conectando y compartiendo datos en un nivel global. La historia empezó en 2011 en Escocia y desde ahí, junto con un equipo muy, muy apasionado por la idea de trabajar el making localmente y aproximar las maneras de hacer la producción local de las personas, otras regiones se desarrollaron. Mayoritariamente, de manera general, están en el Reino Unido, en Birmingham, en Derby, también en los Emiratos Árabes Unidos, en Escocia y Suecia. Ahora, en la parcería, conjuntamente con diseño distribuido, están emergiendo 9 nuevas regiones. Aquí en Barcelona, en la región de Cataluña, que es una cosa que nos deja muy contentos. En Budapest también, en Islandia, en Brighton, en Viena, en Milán, en Lisboa, en Manchester y en una región en India también, para se confirmar. La idea principal de MakeWorks es hacer este mapeo de los ecosistemas locales. Y hasta hoy ya fueron identificadas más de 26 industrias, 442 materiales, 518 procesos de fabricación y 626 máquinas. ¿Qué industria estamos hablando? Aquí algunos ejemplos de industrias que MakeWorks busca mapear y sin buzzwords. La idea de trabajar con la industria de cerámica, textiles, metal, plástico, madera, impresión, vidrio, cuero, papel, piedra, fabricación artística, restauración y conservación, fabricación digital, electrónicos, diseño de moda, fundición y vaciado, joyería, creación de letreros. Algunos de los ejemplos y mucho de eso en un momento principal y primero se desarrolló en Escocia, pero después en otras regiones también empezaron a desarrollar. ¿Y cómo? ¿Cuáles son los valores que están por detrás de MakeWorks? Creo que el elemento más tangible de MakeWorks, aunque sea la plataforma, y lo que también está por detrás de todo eso, tiene mucho que ver con las personas, con las comunidades, con las conexiones en estas comunidades, las colaboraciones que pueden ser hechas y las habilidades que ayudan a desarrollar la creatividad. Estos son los valores que reflejan la lógica de MakeWorks. Entonces, se trata de ese descubrimiento, de encontrar los lugares y las formas de hacer las cosas localmente. La creatividad es muy importante y es central. Entonces, elegir con quién trabajamos y cómo resolvemos los problemas desde el nivel local es lo que ayuda a MakeWorks a desarrollar esta lógica de sostenibilidad para la plataforma, para las economías locales y también compartiendo materiales. Un poco del timeline y cómo estamos este año y para el año que viene. MakeWorks ahora está siendo gerenciado desde Barcelona, entonces estamos iniciando un trabajo desde 2018
Ya para reavivar todas las regiones de Makeworks y mantener con que ellas estén trabajando siempre de manera bastante satisfechas y contentas con el trabajo en comunidad. Estamos también trabajando con la nueva presencia web de Makeworks para que sea posible hacer una promoción cada vez más amplia y en las lenguas locales también. La presencia web de Makeworks es una cosa que estamos trabajando mucho. Lanzamiento de las nuevas regiones, como ya comenté. Aparte de eso, Makeworks también busca tener esa sinergia con las Fab Cities, que es un otro movimiento que desde Barcelona empezamos, en que se busca conectar esta red de Fab Labs con una red de ciudades y un nivel político en que se pueda también influenciar en las políticas públicas para pensar a hacer localmente. Y así seguir promoviendo la filosofía de Makeworks conjuntamente con la lógica de diseño distribuido, con las actuales regiones de Makeworks y más allá, todo lo que sea posible a adelantar. Y la idea principal es continuar contribuyendo para ese ecosistema de plataformas, utilizando los recursos que ya están existentes, creando más valor y también compartiendo el diseño. Voy a pasar ahora un video para expresar un poco en imágenes lo que quiere decir Makeworks cuando hablamos de la historia de Makeworks. Este es un video de 2015 que refleja un poco de la trayectoria hasta aquí. Y así termino la mensaje. Estamos muy contentas de ahora poder desarrollar a Makeworks desde Barcelona, en la región de Cataluña, para también mapear y encontrar, identificar mejor dónde están esos fabricantes locales para continuar esos procesos de diseño distribuido. Muchísimas gracias, Alessandra, por tu presentación. La verdad es que se ve la importancia de lo que significa el colaborar entre unos y otros y la potencialidad que tienen esta conexión de trabajo en común. Me pasem al següent ponent. Serà l'Agustín Arroyo, que és Content and Community Developer and Wikifactory. És professor de la Universitat Francisco de Vitoria i dissenyador especialitzat en fabricació digital i materials sostenibles. L'Agustín compta amb una àmplia experiència en el desenvolupament de projectes de fabricació digital amb empreses líders de la indústria, treballant l'accessibilitat, la funcionalitat i l'ús de materials sostenibles. En l'àmbit educatiu, es desenvolupa tant en la formació presencial com en línia i a tot tipus de nivells. Addicionalment, desenvolupa cursos de disseny en línia a domèstica i col·labora en projectes de codi obert amb la comunitat de fabricació digital. Endavant, Agustín. Buenos días. Voy a proceder a compartir pantalla porque en los próximos 10-15 minutos voy a compartir bastantes experiencias que he vivido en los últimos 7 años desde que descubrí la impresión 3D y me cambió la vida.
y vamos a empezar. Bueno, lo primero y más importante para mí, y el título de mi presentación lo demuestra, es que el proceso de compartir y de crear es iterativo. Uno diseña, documenta, comparte y repite. No hay un principio y un final claro, sino que las líneas se van difuminando. Y básicamente en esta presentación haré una pequeña introducción mostrando mi evolución personal desde el diseño físico al digital, porque yo no nací siendo digital y de hecho a mí no me inculcaron unos conocimientos plenamente digitales. Una serie de casos particulares, porque yo en mi día a día me pregunto muchas veces, ¿esto es artesanía? ¿Es diseño de producto? ¿Esto es una experiencia? Y luego compartir una serie de consejos, de nuevo personales, sobre cómo expandir tu alcance y cómo reinventarse a nivel digital, porque es algo en lo que yo trabajo día a día y se aprende cada semana. Lo primero, ¿quién soy yo? ¿Cómo he acabado dando esta charla aquí? Esa es como la pregunta más básica que uno se puede hacer. Me llamo Agustín Arroyo y, como ya han comentado, trabajo como desarrollador de contenido y comunidad en Wikifactory. Más adelante comentaré un poco qué es Wikifactory, pero básicamente es una plataforma de diseño y desarrollo de producto colaborativa completamente online. Digamos que en esta plataforma, en la que yo empecé como usuario y luego me uní al equipo, pretendemos dotar al diseño de producto, es decir, a objetos físicos, con esa facilidad de desarrollo que tiene ahora mismo el software, el código, ya que creemos que tenemos las herramientas y, como Alessandra ha mostrado, de una forma excepcional, hoy en día ya podemos fabricar de forma distribuida haciendo cosas increíbles. Una cosa muy clara, yo no soy ingeniero ni arquitecto, es decir, mi background es en diseño, estudié diseño, concretamente diseño gráfico, en la Universidad Complutense de Madrid, lo cual, pues digamos, más adelante veremos que me cambió un poco la forma de pensar acerca del diseño. Me especialicé de forma autónoma, digamos, o por mi cuenta en fabricación digital, ya que desde pequeño me encantaba todo lo que era desmontar aparatos electrónicos. Creo que no seré el único. He compartido más de 60 diseños con la comunidad open source, desde cosas simples, complejas, tecnológicas o casi artesanas. Y hoy en día trabajo también como profesor de fabricación aditiva en la Universidad Francisco de Vitoria. Básicamente, me encanta diseñar cosas y compartirlas. Ese es el resumen más básico. Pero, ¿qué aprendí a hacer en mis primeros años? Aquí es donde yo pasé 4 años de mi vida aprendiendo diseño. Se puede ver de forma bastante clara que esto no es un entorno completamente tecnológico, más bien es lo contrario. Mis profesores eran artistas y artesanos que se habían reconvertido ligeramente de ese mundo que hoy en día jóvenes considerarán clásico, pero que resulta que no lo es, para enseñarnos más acerca de la funcionalidad. Digamos que mi experiencia al principio fue un poco frustrante, yo que tenía unos intereses muy tecnológicos, pero al final tuve una formación muy genérica que me ayudó a apreciar más adelante esa sutileza a la hora de centrarse en los pequeños detalles, el hacer algo único y seguir una serie de procesos que le dan un valor mucho más allá de la funcionalidad. Pero pasemos de ese espacio tan artesano, tan artístico, a esto. ¿Cómo ha cambiado mi vida para que yo pasase del diseño gráfico, de algo muy relacionado con el arte, a hacer, por ejemplo, proyectos de sostenibilidad, reciclando plástico, que para mí es una materia prima tan válida e interesante como la madera o la arcilla, o también dándole un poco de funcionalidad a esos desechos, algo único, o diseñando, por ejemplo, mascotas para empresas que puedan ser personalizadas, que se puedan convertir en objetos únicos y que tengan un valor educativo? También he diseñado objetos decorativos utilizando cartón, de nuevo, es decir, materiales que a uno no le suele dar un valor más allá del ser packaging o un elemento protector, pero yo lo pude transformar en una serie de trofeos, esto mientras hacía una residencia de artista en París. He participado en iniciativas sociales, diseñando aviones que han viajado por el mundo, pero que al mismo tiempo eran únicos de nuevo, que cada persona que hacía uno
podía decir, esto es una obra mía y es diferente a todas las demás. Aquí hay un avión en Australia. Sin embargo, la idea nació en Madrid. ¿Cómo hemos hecho esta red distribuida? También he trabajado o me he acercado al mundo de lo textil, aunque desde mi punto de vista ha sido desde una perspectiva práctica y poniendo a prueba la tecnología más allá del uso, aunque tengo una anécdota muy buena que luego compartiré. Y también un caso muy particular y que me encanta, y es que también pude participar con la comunidad que Alessandra ha mencionado, Precious Plastic, diseñando objetos únicos y funcionales utilizando desechos plásticos y que hoy en día se pueden replicar en cualquier parte del planeta. Una foto muy clara que demuestra esa experiencia colaborativa entre cuatro personas, aunque solamente dos estábamos trabajando. Pero bueno, hace falta supervisión siempre con todo lo que es, implica herramientas manuales, pero bueno, es algo único. También he diseñado a lo largo de mi trayectoria profesional muchas mascotas y elementos pequeños, casi tótems o pequeños diseños que puedan ser más artesanos. Pero hay una cosa que me gustaría comentar, algo que es un pequeño detalle que os puede ser interesante. Y es que absolutamente nada de lo que he mostrado en las últimas diapositivas se ha vendido de forma directa, sino que yo he compartido archivos para que cualquier persona del mundo pueda fabricar localmente y a miles de kilómetros de distancia todos estos diseños. Yo, personalmente, nunca he sabido darle una definición clara a la artesanía. Por eso recurrí a una gran plataforma llamada Wikipedia para encontrar una definición clara. Y yo aquí destaco el valor de que cada pieza es distinta a las demás. En mi caso, he visto cómo la fabricación digital también permite fabricar piezas casi únicas. Para mí, cuando yo utilizo mi impresora 3D, que tengo varias aquí detrás de mí, me encuentro a medio camino entre la artesanía y la producción en masa, ya que en la mayoría de casos cada pieza es única, es distinta, pero al mismo tiempo implementa, digamos, la última tecnología. Es decir, no es excluyente, sino que intento combinar lo mejor de cada una. A continuación quiero comentar y mostrar un par de experiencias personales que han difuminado todavía más la línea entre la artesanía y el diseño de producto. Por ejemplo, aquí diseñé una cota de malla impresa en 3D y en 2020, un año bastante loco, podríamos definirlo así, me contactó una empresa que querían implementar este tipo de tecnología en una serie de productos de vestimenta. El tema es que llegó la pandemia, el lockdown, y no pudimos desarrollar esa colaboración. Y cuando quisimos ponerla en marcha, yo ya no disponía de tiempo para sumarme y tenían bastante prisa. ¿Qué hice? Les envié los diseños, buscamos una persona que pudiese fabricar localmente las piezas y de este modo generamos una situación win-win en la que esa empresa podía hacer uso de estos diseños al mismo tiempo que reducían los tiempos y costes y yo, por otro lado, podía seguir elaborando y descubriendo el potencial de este diseño sin tener que trabajar de forma local y luego enviar a miles de kilómetros una serie de diseños. Hay otro caso que quiero comentar porque es bastante reciente y es que yo hace un mes fui a un workshop de introducción al torno, cerámica. Llevaba años queriendo hacerlo. ¿Y qué pasó? Pues pasó lo que tenía que pasar y es que cada minuto que yo estaba en ese workshop pensaba, me encanta este trabajo manual, quiero aprender más y más y más, pero también tengo muchísimas ideas de cómo imprimir en 3D o fabricar con máquinas súper tecnológicas accesorios para hacer cosas únicas. Moldes, accesorios, herramientas, productos cerámicos, cualquier cosa. Y a mí personalmente es que en este momento es cuando de verdad sentí que la artesanía y la fabricación digital juntos son, vamos, imparables. De nuevo vuelvo a Precious Plastic. El año pasado estuve en sus headquarters, en sus oficinas o talleres durante una semana gracias a Distributed Design Market Platform. Y ahí descubrí que el plástico es increíble y que todo lo que se haga con plástico reciclado es único. ¿Es artesanía? Para mí, desde luego, sí. Pero lo mejor de Precious Plastic es que han creado una comunidad y es global.
Cada punto de este mapa es un espacio o una iniciativa local en la que reciclan plástico utilizando unas herramientas y procesos comunes. Empresas Plastic comparten diseños de máquinas, productos que se pueden hacer y procesos de fabricación. Es decir, colaboran a nivel global y de manera completamente distribuida utilizando herramientas tan básicas como canales de Discord. Otro ejemplo muy claro es Otto. Otto es un pequeño robot educativo diseñado por Camilo Parra y que está alojado en Wikifactory. Esto es posible que no sea artesanía, y no lo es, pero sí que comparte un aspecto de diseño distribuido, ya que en Wikifactory cuenta con una propia organización en la que tiene más de 1.000 seguidores que, de forma distribuida y colaborativa, han diseñado 80 versiones diferentes del robot. Y cada producto o cada pequeña versión es única y diferente. Y de hecho, Camilo, con Otto, descubrió que en realidad el producto final no era lo que la gente quería, sino que querían una experiencia. Por eso, por ejemplo, en su tienda online tienes disponible un robot completo, tienes disponible un kit para hacerlo y también es una plataforma, un diseño open source para que la gente pueda modificarlo, que eso para mí es fundamental. Una vez mostrados estos ejemplos, quiero compartir una serie de consejos que a mí me han servido y que creo que servirán al 90% o más de las personas que están escuchando o viendo esto y que me han ayudado un montón a expandir mi alcance. Lo primero y más importante para mí, y aquí es cierto que estoy un poco sesgado, es que hay que documentar y compartir. Hay que darse a conocer compartiendo diseños, procesos de fabricación, tutoriales, consejos. Para mí ha sido fundamental en mi trayectoria profesional el compartir contenidos digitales, que otros puedan replicar mi proyecto o al menos inspirarse. Porque yo aquí lanzo una pregunta abierta. ¿Quién de aquí no ha visitado Pinterest para buscar ideas de cosas que fabricar? Seguramente la mayoría de personas en el mundo del diseño y artesanía han utilizado Pinterest, han utilizado Google Fotos, han utilizado Flickr para buscar inspiración. ¿Y qué pasaría si nosotros y nosotras pasásemos de ser los consumidores de esa inspiración a ser los productores? Pues nuestro alcance se multiplica, crece exponencialmente. Luego, y esto es algo que sé que hay gente a la que le puede dar miedo, pero es que hay que utilizar las redes sociales. ¿Por qué? Hay que ser claro, y en mi caso lo he notado mucho, y es que si no tienes redes sociales o presencia online, no existes fuera de tu barrio. Y yo lo tengo bastante claro. Hay más oportunidades de colaboración y de diseño distribuido fuera del barrio que dentro de él, casi seguro. Por ejemplo, en el caso del workshop de cerámica, que lo hice con un estudio que se llama Kaolin Cerámica, si no fuese porque utilizan redes sociales, yo no los hubiese descubierto y no me hubiese apuntado y no me hubiese enamorado de la cerámica. Aunque bueno, mi relación con la cerámica acaba de empezar. Luego, algo fundamental, con la artesanía sobre todo. Hay que vender la idea y no el producto. ¿Tienes miedo a que te copien? Haz algo único. Con internet y manufactura distribuida, el valor ya no está en la fabricación, porque lo puede fabricar cualquiera, sino que lo transmite el producto. Cualquiera puede fabricar mis diseños, pero ¿qué hará que me decante por el vendedor o productor A o el B? ¿Es el servicio postventa? ¿Es la presencia en redes sociales? ¿Es el detalle en la fabricación? Hay que potenciar esos elementos. Y ya para ir terminando, creo que es muy relevante crear experiencias con tus productos. Faverin es un ejemplo increíble y bueno, y por suerte podremos ver lo que hacen y a qué se dedican en los próximos minutos. Pero creo que es fundamental ofrecer opciones si tienes un producto artesanal o que rompe la barrera de la artesanía y diseño de producto. Ofrecer talleres para que los clientes o consumidores puedan fabricar el producto, enviar un kit que el cliente deba montar o permitirles personalizar los productos. Creo que es fundamental colaborar dentro y fuera de la industria, y esto ya es el último punto. Distributed Design me cambió la vida, no por las máquinas, sino por las personas. Process Plastic me permitió entender mis limitaciones y cómo podía solucionarlas. Y utilizar redes sociales me ha permitido conectar con gente que me inspira. Y ya para terminar, ¿cómo he llegado a estar aquí dando una charla? Esa es la gran pregunta que llevamos 15 minutos, casi 16, queriendo responder. Pues creando, compartiendo y sobre todo colaborando.
Probablemente ni siquiera hubiese comenzado mi aventura en la fabricación digital si no fuese por la comunidad, y creo que todo el mundo debería probar a ser parte de ella. Eso es todo. Aquí tenéis mi email por si queréis preguntarme cualquier cosa acerca de fabricación distribuida o cualquier duda en general. Muchísimas gracias y creo que me he pasado un minuto. Me disculpo. Muchísimas gracias, Agustín. La verdad es que es súper emocionante ver cómo tu trayectoria vital y cómo está ligado todo al compartir, ¿no? Y que hace grande esa frase de compartir es vivir, ¿no? Y que como gracias a ello pues se puede crear y crear objetos y diseños súper interesantes. Muchísimas gracias. Pasem ara al següent ponent, és el Vicente Cánovas. El Vicente és director de Faverim. Ell ha estat emprenent durant més de 20 anys amb experiències en els sectors comercial, de serveis i industrial. I després de fer créixer per 10 l'empresa de decoració de jardins New Garden, s'endinsa en el món de les startups i les empreses digitals amb Faverim. La seva missió és crear un nou ordre en la fabricació de productes de disseny recolzat en una marxa d'artesans, en una xarxa d'artesans, i fabricants locals. El que em guia, diu, són els valors de l'aprenentatge, la justícia, la disciplina i el coratge. Ara ens en farà una presentació de tot això. Adelante, Vicente. Buenos días. Muchas gracias, Laura. Voy a compartir pantalla. Confío que se vea bien. Ahí estamos. Bueno, en primer lugar, agradecer al Fab Lab Barcelona, agradecer al Consorci la invitación de contar con Faverim y poder estar aquí acompañado. Agradecer a Agustín tu mención. Creo que compartimos muchas cosas y bueno, voy a iniciar contando nuestra breve historia. Faverim, a ver, ¿qué está pasando aquí? Bien, Faverim aúna diseño y artesanía. Nosotros lo que hacemos es vender producto de diseño fabricado por artesanos, con lo cual se dan muchas connotaciones que ha comentado Agustín en su presentación y que ha comentado Alessandra también en la suya, ¿no? Estamos focalizados actualmente en soluciones para el trabajo en casa. Tratamos de inspirar a nuestros clientes a crear un espacio único, un espacio original, un espacio irrepetible, con productos que tienen una historia detrás. ¿Qué nos diferencia a nosotros respecto a otras e-commerce o plataformas que venden productos? Pues el cómo lo hacemos. Y el cómo lo hacemos, vaya a encontrar muchos puntos en común entre lo que se ha comentado hasta ahora. Lo que hacemos es conectar diseñadores de producto de cualquier parte del mundo con artesanos locales. Esta palabra artesano quizá para nosotros engloba al artesano digital, engloba al artesano tradicional. Voy a poner algunos casos de ejemplo de lo que podéis encontrar en Faverim, ¿no? Por ejemplo, Juani Barceló, que es un diseñador italiano, descendiente de cubanos, se unió a nosotros desde el principio, cuando le contamos el proyecto, y tiene en Faverim más de 30 diseños subidos. Y él, pues bueno, ¿qué encuentra en Faverim? Encuentra una plataforma que le ayuda a convertir su diseño en producto a la venta, ¿no? Por otro lado, tenemos los artesanos. Francisco es otro artesano digital, en este caso, que se unió a Faverim también desde el principio. Él tiene un taller digital, un Fab Lab, que está dentro de la red de los Fab Lab del MIT, y él se denomina
un laboratorio de artesanía digital donde puede hacer casi cualquier cosa, ¿no? Aquí vemos pues a Francisco que está prácticamente dentro de una de las impresoras que tiene, de la impresora 3D. ¿Y esto a qué nos lleva o qué ofrecemos? Pues nos lleva a ofrecer productos de diseño exclusivo. Todos los diseños que hay en Faberin son exclusivos. Nos lleva a ofrecer ediciones limitadas de producto y nos lleva a ofrecer productos que se pueden personalizar, productos personalizables. Otro ejemplo es ITDC, que es un taller de madera curvada que hay en Sabadell y que, bueno, se unieron a nosotros también encontrando una nueva fuente de ingresos, un nuevo canal de comercialización. Ellos tienen más de 25 años de experiencia en la fabricación de productos en el sector del mueble. Y la colaboración con ellos pues da como resultado otro componente, otro soporte para ordenador, como es este que está a la venta, solamente hay 100 unidades a la venta, ¿no?, en Faberin. Así encontramos en Faberin pues una variedad de productos, distintos fabricados en CNC, fabricados con corte láser, y fabricados en impresión 3D. Por ejemplo, la lámpara Long Lamp, que es uno de los bestsellers, es una lámpara creada y fabricada por el diseñador Javier Mañas, que, bueno, cuenta la historia de un refugiado que busca su lugar en el mundo y que al mismo tiempo tiene la capacidad de iluminar nuestras vidas. Y por último, pues también podemos ver el producto Cuídame, que está muy relacionado con todo lo que comentaba Agustín. Es un producto diseñado por un diseñador mexicano, Jorge Enrique Reyes, y que está fabricado en Valencia por los chicos de Precious Plastics. Está fabricado con plástico reciclado proveniente de los mares. ¿Qué encuentran los diseñadores en Faberin? Pues encuentran una nueva fuente de ingresos, donde ellos diseñan, establecen sus royalties, cuánto quieren ganar por cada venta, y la propiedad industrial del diseño que siempre les pertenece. ¿Y los artesanos que encuentran? Pues encuentran una fuente de ingresos también, que tratamos de añadir más valor al trabajo, proporcionando diseños donde ellos presupuestan, prototipan y está el producto listo para la venta. ¿Por qué Faberin? Pues fundamentalmente Faberin, nuestros porqués es porque creemos en el talento de los diseñadores, creemos en los fabricantes locales y creemos en un modelo sostenible de fabricación. Un modelo distinto al de la fabricación masiva. ¿Por qué unirse a Faberin? Pues porque vais a encontrar diseños originales y exclusivos. Vais a encontrar una comunidad que estamos creando de fabricantes locales. Y por último, asociaros a un modelo sostenible donde procuramos que los costes logísticos sean lo mínimo, el stock sea el mínimo. Y esto es todo. Muchas gracias. Estoy disponible tanto a través de redes sociales como del correo electrónico. Muchísimas gracias, Vicente, por tu presentación. Y permite a cualquier persona poder compartir los materiales que he fabricado localmente y también acceder a los conocimientos de otras personas de otras partes del mundo que estén trabajando en esta misma área.
Entonces, nuestra misión es empoderar a todos en todo el mundo para que sean agentes activos en esta siguiente generación de materiales, en el fondo que puedan tener acceso a conocimiento de cómo se hacen estos materiales, a también acceso a una comunidad específica que tenga este conocimiento, que yo creo que es lo más importante, y también herramientas más técnicas que las que hablaré un poco más avanzado en la presentación. Entonces, el equipo acá, bueno, Alicia y Liz son las directoras del equipo y el resto somos un equipo interdisciplinario de diseñadores, químicos, investigadores, etc. Bueno, de hecho ahí me pueden ver a Anastasia que estuvo ayer. Anastasia también es una gran parte del equipo y es colaboradora, sobre todo en la parte de investigación de materiales. Y algunos de, claro, de nuestros partners y en el fondo apoyo de distintas organizaciones que tenemos. ¿Cuál es nuestra inspiración como Materium? Inspiración es sobre todo bueno, la economía circular, en generar cadenas de suministros que sean resilientes y en acelerar la innovación. ¿Cómo se hace esto? Para nosotros, la economía circular, bueno, este es un gráfico de la Ellen MacArthur Foundation que probablemente muchos de ustedes ya son familiares con este gráfico y con ellos, que divide y da una idea en el fondo de cómo acercarse al mundo de los materiales. En el fondo, ¿qué materiales son? En el fondo, cuando son materiales técnicos, por ejemplo, el plástico, que es un supermaterial, y qué técnicas asociadas, por ejemplo, a reciclarlo, a reutilizarlo, a mantenerlo, se pueden utilizar para que esto sea de manera circular. Y los materiales que son mucho más orgánicos, en el fondo, que son de base orgánica, y cuál es la estrategia para trabajar con estos, que en el fondo tiene que ver mucho más que ver con la extracción de estos, después cómo se transforman y cómo se procesan para que eventualmente puedan ser amigables con el medio ambiente y se puedan volver a reintegrar al medio ambiente y reutilizar. Entonces, ¿cuál es la lógica que usamos en estos materiales que por nosotros son en base a recursos orgánicos? Estos son los principios de la química verde. Básicamente es la lógica de cómo funciona la naturaleza hoy en día. Entonces, ¿cómo funciona la naturaleza? La naturaleza funciona básicamente con un set de elementos específicos químicos, como el hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y carbono. Estos elementos se combinan en base a enlaces débiles de distintas maneras y eso es lo que genera distintos tipos de macropolímeros y estructuras que generan como todo el rango de materiales que vemos hoy en día en la naturaleza. Y esta misma lógica también permite que una vez que estos materiales ya cumplieron su función, se puedan desintegrar, biodegradar, integrar de nuevo al ciclo de naturaleza y reutilizar. Entonces, nuestro foco es tratar de generar materiales que en el fondo respeten estas mismas líneas. Como acá se traduce eso también. La naturaleza es capaz, con esta lógica, en el fondo que les explicaba anteriormente, de generar una gran, gran, gran cantidad de materiales anuales. Este gráfico, ustedes pueden ver, en el fondo, la cantidad de toneladas que la naturaleza genera cada año, de hemicelulosa y celulosa, lignina, quitina, versus la cantidad de plásticos, que este es el cuarto, en el fondo, esta cuarta parte del gráfico, que nosotros generamos en el fondo artificialmente. Lo interesante acá, más allá del contraste, en el fondo, es de la cantidad, es cómo entender cómo la naturaleza se las ingenia para, o cuál es la lógica de la naturaleza para crear esta cantidad de materiales sin que sean que tengan un impacto demasiado grande en la misma naturaleza, sino que son parte de esta misma lógica. Y cómo, en el fondo, tenemos que empezar a entender esta lógica para poder generar nuevos materiales que también se integran a este ciclo cuando son en base orgánicos, y cuando son materiales técnicos tenemos que usar otras lógicas que en el fondo no es dejarlos
en el ecosistema, sino que reutilizarlos, y en el fin, una serie de estrategias anteriores incluso a eso, si es que se pudiera, para evitar que en el fondo terminen desechados y con el gran problema que tenemos hoy en día. Entonces, ¿dónde encontramos estos materiales abundantes? ¿Cómo sabemos qué materiales y qué recursos naturales tenemos a la mano? Este es un mapa que es de Ecoregions, que muestra las macrozonas de... perdón. Macrozonas de la naturaleza y los recursos naturales que hay en el mundo. Entonces, no solamente nos permite empezar a entender qué tipo de recursos yo puedo tener localmente, sino que también qué zonas podrían colaborar más directamente para generar el mismo tipo de conocimiento. Entonces, acá, por ejemplo, sabemos que en esta sección, que ya es como Portugal y el sur de España, tienen zonas parecidas. Bueno, acá en este mapa no se alcanza a ver, pero en el sur de Chile también hay una zona roja, o en la botita de Italia. Entonces uno empieza a entender otro tipo de lógicas de, bueno, estos son los recursos que yo tengo localmente, ¿quién más tiene estos recursos? ¿Con quién puedo empezar a desarrollar este conocimiento para poder aplicarlo a los materiales que yo podría crear en base a estos recursos? Otra página que usamos mucho es el Global Biodiversity Information Facility, que permite encontrar en el fondo qué recursos naturales hay específicamente, dónde están y qué tan abundantes son. Este ejemplo es, de hecho, de la alga roja, en que muestra con lo que, de los que se extrae el agar y la carrageenan, que son biopolímeros que uno puede utilizar para crear biomateriales, y dónde hay esta alga roja y de dónde se puede extraer y cuánta abundancia hay. Entonces también en base a eso empezamos a entender, bueno, si yo estoy en el norte de esta línea, en el fondo, en que no hay demasiada alga roja, no voy a usar ni agar ni carrageenan. Voy a buscar otro tipo de recurso que yo pueda encontrar localmente, quizá almidón, por ejemplo, o quitina, para reemplazarlo en los materiales que yo estoy creando. Y una segunda capa de esa información también es también entender en qué formato vivimos. Este es un gráfico de Metabolic, que es, bueno, está desarrollado en el contexto del proyecto Reflow, que de hecho trabajamos con Materium, y también el IAC está en el proyecto. Y esto es entender los recursos que... los flujos de materiales que hay y de energías, etcétera, que hay en las ciudades. Entonces, ¿qué pasa? ¿De dónde vienen? ¿Cómo se procesan? Y después, ¿qué pasa cuando ya se dejan de utilizar? Si se reutilizan estos materiales, si se van al fondo a relleno sanitario, etcétera. Entonces, ya empiezo a entender también que no solamente es un tema netamente geográfico en macrozonas de naturaleza, sino que también en el tipo de sociedad en la que vivimos. Entonces, cómo los desechos orgánicos que podrían haber en una ciudad también se pueden convertir en potenciales recursos, y en el fondo dejar de decirles desechos, sino que pasen a ser recursos, para generar nuevos materiales. Entonces, nuestro modelo es básicamente, bueno, nosotros tenemos la biblioteca de materiales, el Data Sandbox y la comunidad, que voy a explicarlo ahora un poquito más en más detalle. La biblioteca de materiales es, como les dije, open source, es creada por la comunidad. Algunas son recetas creadas por el equipo, pero la mayoría en el fondo es creada por la comunidad y de dónde están. Entonces responden a las lógicas de los recursos que ellos tienen localmente y generan distintos tipos de recetas, por decirlo así, de biomateriales. Entonces, si uno entra a la página puede acceder a esta información de qué ingredientes necesito, qué herramienta necesito y el proceso para terminar con el material que yo quiero fabricar. Hoy en día tenemos la sección de biblioteca que está específicamente dedicada a las recetas de biomateriales, pero también estamos desarrollando en el fondo mucho más información en los ingredientes y estos biopolímeros que uno puede encontrar localmente y cómo extraerlos eventualmente de manera sustentable y que se puede hacer en el fondo bajo una lógica do it yourself. Entonces, eso eventualmente va a estar en la página, pero todavía está en proceso, pero ya va poco a poco creciendo.
Y la segunda parte, en el fondo de la página, también está dedicada, y esto está actualmente en proceso, también ya debería estar casi listo, que es el Data Sandbox. Y esto nos permite, no solamente, o sea, nos permite en el fondo mostrar cuáles son las propiedades de estos biomateriales. En el fondo, acá pueden ver en el gráfico un ejemplo de una receta que es de gelatina, en base a gelatina, y cómo se compara con otro tipo de materiales técnicos que con los que generalmente podrían ser la opción para reutilizarlo. Entonces nos permite empezar a entender también, bueno, si yo necesito cierta elasticidad o cierta fuerza o ciertas propiedades para la aplicación que quiero usar, puedo revisar, acceder a esta información y en el fondo usar el material que me serviría más a mi aplicación. Ahora, la gracia de todo esto también es que, bueno, hoy en día no se ve, pero ya está instalado, que es como el backend de la página, es todo el manejo de esta data, de esta información, que en el fondo todo está bajo los FAIR Guidelines, que significa en el fondo que sea fácil de acceder, que sea fácil de encontrar, que sea reutilizable y que se pueda usar para otro tipo de aplicaciones. Entonces la información que eventualmente va a estar disponible, también la idea es que sea dentro de toda esta lógica open source, que en el fondo que se pueda reutilizar también eventualmente para otras aplicaciones. Y por último, y lo más importante de hecho, es la comunidad. Hoy en día tenemos, bueno, este mapa no está 100% actualizado, pero colaboradores en muchas partes del mundo, y esto permite empezar a entender, tal como hablaban de hecho en las presentaciones anteriores, el expertise que hay local, las técnicas que hay locales, y nosotros también, claro, tenemos esta capa de los recursos que hay locales. Entonces, ¿cómo empiezan a jugar todo este tipo de recursos, todo este tipo de capas, perdón, y empiezan a generarse todo este conocimiento que, claro, no solamente ya se puede producir el fondo del proceso localmente, sino que también se pueden producir los materiales que necesitamos localmente. Y en esto es clave la colaboración, es clave la comunidad, ya que ellos son al final los expertos en donde están. En el fondo es imposible que un equipo sea experto en todos los distintos climas, en todos los distintos recursos que hay, sino que siempre eso va a ser muy específico de dónde vive la persona y su relación con su entorno y su relación también con la comunidad que está ahí y cómo eso lo lleva a un material y eventualmente un producto con este material. Bueno, si es que quieren saber más, la página de Materium ahí está disponible. Instagram también es muy activo y es una gran herramienta, como decía Agustín, para poder, en el fondo, compartir y ser parte de esta comunidad de biomateriales. Y también están mis contactos en caso de que quieran contactarme o que quieran contactar a Materium. Nosotros felices de colaborar en cualquier idea que tengan. Muchísimas gracias, Paula, por esta presentación también súper inspiradora acerca de los biomateriales y todas las posibilidades que tienen. Pasamos ahora a la mesa redonda. Us recordem que podeu fer preguntes al chat. Simplement heu de escriure la vostra pregunta i nosaltres tractarem de contestar-la. Us avanço que ahir vam tenir moltes preguntes i per manca i comentaris també, i per manca de temps no les vam poder plantejar totes, així que us demanem una mica de comprensió perquè tractarem de contestar el màxim possible. ¿Vale? Avui ens acompanya també en Guillem Camprodon, que ahir també va estar present i ens va presentar el que fan des del Fab Lab de Barcelona. Bon dia, Guillem. No sé si ets per aquí. Sí? No, tens el micro. Hola a tots. Perdona que estava mutejat. Bon dia a tothom. Gràcies per convidar-me. Ens acompanya perquè bueno, és una de les persones que també ha ideat aquest projecte i té molt de coneixement i ens ajudarà una mica a conversar avui sobre tot el que hem vist tant ahir com avui.
Avui hem conegut el projecte Make Works de la mà de l'Alessandra, una plataforma online que mapeja els productors locals. L'Agustín ens ha explicat com la impressió 3D li ha canviat la vida a partir de diferents experiències al llarg de 10 anys. I també ens ha donat tota una sèrie de consells molt útils que espero que us hagueu apuntat, si no els recordarem. El Vicente ens ha explicat com connecten dissenyadors amb artesans a Faverin i ens ha presentat persones que estan compartint els seus coneixements en xarxa. I la Pilar ens acaba d'endinsar en el món dels biomaterials i ens ha presentat també un mapa de recursos materials superinteressant que pot ajudar a conèixer realitats similars a l'altra punta del món, no? I com això es pot connectar. Abans de començar el debat i el torn de preguntes, volem recordar algunes de les coses que es van dir ahir. Ahir, no sé si recordeu, els hi vam demanar a tots els ponents que ens diguessin en una frase breu, ens fessin un resum del que representa per ells tot el que vam estar parlant, no? Això ens pot servir per contextualitzar la jornada d'avui i animar una mica el debat. Us compartiré les frases, així les podeu veure. A veure si puc. Un segon. Compartim. Vale. I comencem pel... No sé si ho veieu. Sí. Vale, comencem per el Guillem mateix, que ahir ens va dir que l'artesania és tecnologia i la solució és l'educació. A veure, això no passa. No sé si... Ara. Antoni Comella, de Ceràmica Comella, ens va dir que l'artesania és una realització personal i com més mirem endavant, millor ens anirà. En Juan Pablo Quintero, de Medio Design, ens va dir que artesania i tecnologia són la mateixa cosa i es retroalimenten. I en la mesura que entenguem això, podem imaginar el futur. El Felipe Fiallo ens va dir que l'oportunitat que té l'artesania no està només a les mans de qui la fa, també en el seu pensament, el seu cor i la seva visió de propòsit. I per finalitzar, l'Anastasia Pistofidou ens va dir que per anar al futur cal mirar abans el passat. Hem de mirar i aprendre del passat. No sé si els que han participat avui esteu d'acord amb aquestes frases, però sí que són força inspiradores del que està succeint, no? Ja tenim algunes preguntes al xat i m'agradaria començar per un comentari que ens ha fet, a veure si això puja, un comentari que ens ha fet la Blanca, que també va estar present ahir, i fa referència a una pregunta que vaig formular, que vaig dir que les persones artesanes sovint tenen reticència per usar la tecnologia, no? I com podíem apropar aquest món, no? La tecnologia als artesans. I ella ens diu que jo no tinc cap problema en fer servir la tecnologia, al contrari, crec que hem d'avançar en els processos. La meva inquietud és com puc saber quines empreses em poden ajudar a portar a terme segons quins dissenys. El problema és que a vegades no sabem com podem materialitzar dissenys nous amb materials nous. Per exemple, vull fer joies amb acer, però no sé com fer servir aquest material pel tipus de disseny que tinc plantejat. I també vull treballar amb vidre reciclat, fent talls en formes molt concretes i tampoc sé com fer-ho viable. Llavors ens pregunta, hi ha algun espai de consulta pels artesans, espai d'assessorament per desenvolupar aquestes idees? Algú li sabria contestar, la Blanca? Guillem? Jo crec que és una pregunta per l'Alessandra, perquè té molt a veure amb Makeworks. Alessandra? Sí, vale.
Yo creo que tanto la idea por detrás de MakeWorks, que es traer el mundo de making y la tecnología cerca de los artesanos y también de los fabricantes locales, pero también los Fab Labs son espacios donde se puede encontrar gente que está conectada con esta mentalidad y que intenta aproximar la tecnología de los ciudadanos. Y esos espacios makers como una puente de conexión, puedes encontrar gente que ayude a facilitar este tipo de conexión. ¿Cómo lo ves, Guillem? Sí, sí, exactamente. De fet, jo crec que el que deia l'Alessandra, MakeWorks i el nostre interès a dur endavant la xarxa MakeWorks Catalunya, com heu vist, hi ha altres regions i altres ciutats que estan molt més desenvolupades i la d'aquí tot just comença ara, és per donar resposta a aquest tipus de necessitats, no? Perquè no només es tracta d'aconseguir que saber que un artesà, un industrial, et pot fabricar una cosa en concret a prop de casa teva sense haver de recórrer potser a un proveïdor que has trobat online a la Xina, però també el tipus de diàleg que pots establir amb algú on et pots trobar físicament i pots compartir, parlar la mateixa llengua i el mateix llenguatge i fer aquest tipus de recerca i de posar en comú la tradició de l'ofici amb la creativitat que puguis dur a tu i amb el teu coneixement d'uns altres aspectes. També per això l'Alessandra referia als Fab Labs i només afegir que nosaltres creiem molt que els Fab Labs, els Maker Spaces, qualsevol espai relacionat amb la fabricació, més com un espai purament de construcció, un espai on es fabriquen coses tangibles, són espais de socialització, espais on es comparteix el coneixement. I per tant és molt important entendre'ls així i per tant t'encoratjo i us encoratgem a que visiteu, com us deia ahir, els Ateneus de Fabricació de Barcelona, que visiteu, entreu a fablabs.io, que és la web on podeu trobar tots els fablabs que hi ha en el món i busqueu aquells que tingueu a prop de casa vostra i aneu a treure el cap. Potser alguns veureu que estan molt lluny dels vostres interessos, però en general sempre són llocs on es troba gent que té curiositat per la tecnologia i curiositat per aprendre. I per tant, segur que podeu entrar en contacte amb gent que us apropi a resoldre aquestes necessitats que teniu. En resum, apropeu-vos als Fab Labs, si sou a Barcelona, apropeu-vos als Ateneus de Fabricació. I encara que el que us veieu a primera vista ho veieu lluny del vostre ofici, segur que hi trobeu gent que us pot donar idees i coneixements. Merci. Yo quería reforzar un poco lo que estaba comentando Alessandra y Guillem. Efectivamente, en nuestra experiencia tenemos casos de artesanos del vidrio colaborando con FabLab en la elaboración de moldes para tiradas de cortas de productos que hay que hacer, de diseños exclusivos, de diseños especiales y reforzar que cuando se produce el encuentro de un artesano tradicional con un artesano digital, rota la primera barrera del saludo, la conversación se convierte en interminable, en compartir y en explicar la experiencia de cada uno y en preguntar, oye, ¿y esto se puede hacer? ¿Y podemos hacer esto? ¿Y podemos hacerlo así? ¿No? Y creo que hay un camino brutal, brutal de colaboración ahí. Gràcies, Vicente. Guillem, no sé si volies dir alguna cosa. Sí, volia afegir només un petit incís i que espero poder-hi estar a sobre, ja que doncs, estem impulsant conjuntament amb el Consorci d'Artesania, Moda i Comerç aquest tipus de trobades, però que també crec que des de les institucions públiques es podria treballar molt aquest tema. No? No paro de veure gent jove amb moltes ganes de treballar amb gent del món de l'artesania. Molt sovint buscant coneixement que ara mateix, diguéssim, el té una generació que està a punt de deixar de treballar. Llavors, bé, més enllà de l'interès personal, si som capaços com a societat i com a país de facilitar aquest tipus d'intercanvis, crec que són molt importants, sobretot a més perquè no es perdi tot un coneixement tàcit, no? Que a vegades no està formalitzat, no està documentat i que la gent jove té ganes d'aprendre. I que si, diguéssim, les administracions faciliten aquest procés, crec que podem guanyar-hi molt i no estem parlant de grans coses, parlem de trobades, parlem de posar en contacte persones al final. Sí, sí, és ben bé això, no? L'administració sempre va pel darrere de la societat, no? I esperem que aviat es pugui
posar el nivell i facilitar aquestes coses. No? Vosaltres esteu ara mateix en un projecte d'Europa Creativa, que és el que ha permès muntar tot això. Nosaltres, a Fundesarte, també estem desenvolupant un i crec que tots aquests petits projectes pilot que estem fent amb fons europeus poden ajudar precisament a fer el camí perquè després això es converteixi en una formació més estàndard, no? per dir-ho d'alguna manera. Volviendo a lo que habías dicho, Vicente, la premisa esta de si lo haces solo irás más rápido y si lo haces acompañado llegarás más lejos, quería preguntarte cuál es el valor de la comunidad, bueno, no solo a ti, sino en general, podéis responder cualquiera. ¿Cuál es el valor de la comunidad y el trabajo en equipo en el desarrollo de una artesanía digital? Como hemos visto que todos nos habéis presentado pues estos proyectos en colaboración, ¿no? Y viendo que muchas veces la artesanía es un trabajo muy individual, ¿no? Y el diseñador también, ¿cómo la comunidad puede hacerlo más fuerte? Bueno, siempre surge esta pregunta cuando hablamos de Faberin y hablamos de los Fab Lab y de las comunidades, y del open source, del open design. Como lo vemos en Faberin, es una comunidad conectada y conectar talento con habilidad. Y aquí la colaboración es relativamente sencilla cuando hay open mind, cuando hay mente abierta, ¿no? Y en todas las comunidades de artesanos, de makers, de diseñadores, vamos a encontrar gente open mind y gente que no es tan open mind, ¿no? Más yo, Juan Palomo, yo me lo guiso, me lo como. Indudablemente nosotros lo que pretendemos, creo que todos, es utilizar la tecnología para conectar estas comunidades con inquietudes. En nuestro caso hay un matiz que es el Open Design, ¿no? Nosotros abogamos por el design retribuido, ¿no? Y compartido, pero retribuido, que creo que es la gran diferencia, ¿no? Y al final tratamos de que el diseñador encuentre en Faberin una herramienta. Entendemos que crear un proyecto y llevarlo a término necesita de un liderazgo que lo debe ejercer alguien. En este caso nosotros proponemos que sea el diseñador. Ahora bien, que ese diseño a partir de ahí se enriquece brutalmente. Que cuando llega en manos del maker, del artesano, le llega un feedback brutal al diseñador como un knockout que le golpea así en la mandíbula y le dice, esto ¿por qué no lo hiciste así o lo haces así? Pero que es lo que tratamos de retroalimentar y seguir añadiendo valor, ¿no? Hay diseños que están pensados para hacerlo en cerámica y no ha llegado el propio artesano con una pieza hecha en 3D. Oye, ¿y esto por qué no has pensado que en puesto de hacerlo en torno lo hagamos impreso? Entonces, eso es el significado de comunidad, de conexión, y indudablemente somos convencidos de que se llega más lejos. Gracias, Vicente. ¿Alguien más quiere compartir opinión acerca de esto? A mí me gustaría mencionar que esa gran frase de que si vas acompañado llegas más lejos está muy bien, pero yo también me he dado cuenta, sobre todo trabajando en Wikifactory, que hay diferentes formas de colaborar y de generar espacios de diseño distribuido. Por ejemplo, yo como diseñador creé mi propio subproyecto llamado Plastic Smoothie, que es, digamos, un spin-off de Precious Plastic, pero enfocado a una comunidad con la que yo trabajaba, con pocos recursos, que necesitábamos crear algo diferente. Entonces, lo que ocurrió no fue ese trayecto lineal que tenemos en mente de ir más lejos en una línea recta si vamos acompañados, sino que no solo llegamos más lejos, sino que llegamos en otras direcciones. Es decir, pudimos elegir un camino diferente e inexplorado. Y yo creo que ahí es donde la combinación de tecnología y artesanía, pero sobre todo plataformas colaborativas, ahí es donde está el potencial para mí. No tanto, bueno, sí, evidentemente es excepcional el potencial de colaborar dentro del diseño, pero el darlo a conocer y el poner
el conocimiento en manos de gente que no tiene nada que ver con la industria, eso para mí ha sido un... Vamos, me abrió los ojos de una manera increíble. Y yo creo que en parte es el futuro de estas redes, de Distributed Design, de Precious Plastic, el decir, ¿qué pasaría si le doy este conocimiento o las herramientas de este gremio en particular a una persona que no sabe nada de ello? Vamos, una nueva línea de investigación. Muchas gracias, Agustín. A mí me surge... Sí, Pilar, adelante, perdona. perdona. No, quisiera agregar que claro, que es muy, en verdad, es muy... claro, el conocimiento no es generación espontánea. Siempre todos aprendimos de alguien, todos en el fondo hemos ido mejorando nuestro conocimiento, hemos ido colaborando con gente y aprendiendo de ellos, traspasando nuestro conocimiento. Entonces yo creo que eso ya es clave en esta lógica. Y no sé, quería tomar como ejemplo un ingrediente, de hecho, de la página de Materium, que es la cáscara de huevo. Y con la cáscara de huevo, que es la mayoría de la cáscara, de hecho, es calcio, unos colaboradores que son chilenos, que son el laboratorio LABA, generó un material, que era una especie como de material medio ceramicoso. Y después ese mismo material inspiró a otro diseñador, a una diseñadora que es Midushi, que hizo una especie de cerámicas con este mismo material, pero claramente empezó a adaptar y cambió la receta para lo que ella tenía que utilizar. Y hoy en día, de hecho, ahí creo que hace un mes subió una receta a Notero, que es de Madrid, creo que es Ana, que de hecho ya cambia, de hecho, bastante algunos ingredientes, pero usa la misma lógica del huevo y de la cerámica, y ya está imprimiendo en 3D con este mismo material. Entonces, en verdad, es muy interesante ver cómo el mismo conocimiento va mutando y cambiando dependiendo de... bueno, el conocimiento local y también las herramientas que tiene cada uno y cómo van agregando a la misma discusión mientras van colaborando en torno al mismo tema. Gracias, Pilar. A mí me surge una duda y es, estamos hablando de colaboración, de open source, de compartir conocimientos, de compartir pues, diseños, técnicas, todo esto. Y la pregunta es... compartimos todos de forma gratuita, de buena fe, ¿dónde queda la propiedad intelectual, la autoría? Antes Vicente lo ha mencionado, ¿no? En Faverin, que dicen quién es el diseñador, el productor, ¿no? O sea, firman lo que producen. Lo digo sobre todo porque en la artesanía siempre se dice, ay, es que este me ha copiado, es que viene este y hace lo mismo que yo. Entonces, siempre tratamos de averiguar cómo podemos proteger la artesanía y ahora mismo estamos diciendo que lo vamos a compartir todo. Entonces, yo creo que es un mensaje que igual los artesanos y artesanas que nos estén escuchando dicen, lo comparto todo, pero ¿me van a pagar un precio justo por ello? O yo he estado investigando un montón de tiempo y esto me ha costado mucho desarrollarlo. No sé si me entendéis por dónde va la pregunta, veo que me estáis sonriendo, Agustín y Vicente, o sea, porque creo que esto trae cola, ¿no? A nosotros es la primera pregunta que nos hacen, hay muchos diseñadores temerosos, imagínate los artesanos, pues imagínate los diseñadores que suben su diseño en Faverin. No sé, yo les digo siempre lo mismo y a lo mejor se ofenden algunos, que ojalá os los copien, ¿no? Cuando uno lo copian es porque ha tenido mucho éxito. Entonces... nosotros tratamos de proteger esa propiedad y tratamos de establecer las herramientas. Pero al final, lo complicado, lo comentaba Agustín, yo creo que Agustín ha tenido una intervención ahí fantástica. Lo complicado es venderlo, es contar tu historia que te la compran. Y uh-huh. Yo creo que él lo ha definido perfecto. Sí, bueno... yo, sinceramente, siempre he compartido gratis, bueno, siempre no, casi siempre un montón de mis diseños, y es que es dificilísimo. Es decir, a mí también un montón de usuarios en Wikifactory me preguntan ¿cómo puedo desarrollar algo y comercializarlo? Es muy complicado, incluso para gente que se dedica al diseño industrial, el encontrar una forma de proteger su trabajo. Yo lo dije antes,
Y esto lo digo un poco no porque me haya rendido, sino porque es el camino más fácil. Trabaja en el storytelling, en contar tu historia, en comparte el proceso de fabricación de tu producto artesano, tecnológico, lo que quieras, porque eso es lo que la gente compra realmente. Yo creo que, por ejemplo, si diseñas un objeto cerámico decorativo, puedes llegar a proteger el diseño industrial, pero es que lo puedes proteger a nivel nacional, europeo, internacional, y es que aún así te van a copiar. Y tú no te quieres meter en temas legales. Es decir, creo que el camino adecuado, si uno quiere monetizar su obra, la puede vender. Un paso para la gente que no es muy fan de la tecnología es, lamentablemente, abrir una tienda online, por ejemplo. Todo el tema de la logística, bueno, Vicente, tú sabrás bastante de eso. Entiendo también, la logística también lleva bastante trabajo y el montar una tienda online, pero para mí el valor añadido está en compartir recursos. Es decir, si te van a copiar sí o sí, sé el primero en explicar cómo te van a copiar. Para que, por ejemplo, como con el pasó con el Segway o con los patinetes eléctricos, simplemente si eres el primero tienes cierta ventaja competitiva. Y también hay otras formas de monetizar tu trabajo, que es ofrecer formación online. Es algo a lo que yo me dedico también. También hay formas de compartir recursos, monetizar redes sociales también. Tener stands si vas a una Maker Faire y darte a conocer, ofrecer experiencias únicas. Es muy complicado, vivimos en una sociedad globalizada. En Pinterest está todo y más. Y mi primer consejo es que uno colabore, que uno explore sin tener en mente el monetizar, porque así se quitará un poco esa frustración inicial que lamentablemente hace que muchos se rindan en los tres primeros pasos. En ese sentido, la pandemia nos ha ayudado bastante, ¿no? De repente todos estábamos encerrados en nuestras casas y estábamos todo el día conectados a la pantalla, ¿no? Y lo que hemos visto, por lo menos en el sector artesano, es que se ha compartido mucho más. Y yo creo que eso es una de las ventajas de todo esto que estamos viviendo, ¿no? Perdona, Alessandra, creo que querías decir algo. Solo comentar que desde MakeWorks y en la lógica del diseño distribuido y esta plataforma, lo que estamos discutiendo en los últimos 3 años y ahora con más enfoque son los modelos de negocios que se puede desarrollar en diseño distribuido. Y una cuestión clave que vemos es comprender la lógica del licenciamiento, por ejemplo, junto con la comunidad de Creative Commons, que es una comunidad que intenta al menos mapear con más clareza y cómo los diseñadores pueden compartir sus datos y permitir que otros desarrollen por encima con un modelo de licenciamiento. Eso es algo que en este año tenemos muchas ganas de aprofundar cada vez más. Y lo que vemos también es una transición. Es una transición en que los diseñadores empiecen a trabajar con modelos de negocios híbridos, en que una parte ya se puede trabajar de manera más abierta y otra continúan trabajando de manera más tradicional. Y creo que esa transición y esos espacios de diálogo son fundamentales para que colectivamente la mentalidad pueda evolucionar. Muchas gracias, Alessandra. De hecho, sí, Guillem. Hola, no, volía, quería añadir un poco como parte de esa pregunta y para ir ligando un poco esto que habláis, ¿no? Creo que de repente estamos hablando mucho de esa importancia de crear una narrativa alrededor de lo que creamos, ¿no? Y la construcción de esa narrativa. Y que un poco yo creo que es la única forma, ¿no?, de poder competir en ese mercado, digamos, donde a la mayoría de productos compiten en precio y en velocidad de entrega, ¿no? El confinamiento ha puesto de manifiesto que cada vez más la gente, por ejemplo, compra en Amazon, ¿no?, y en plataformas de ese tipo, donde lo único que cuenta es qué rápido te lo entrego y cómo de barato soy. Estas entendemos que no son lógicas, ¿no?, con las que podemos competir y al igual ni debamos competir, pero quería un poco plantearos más y escuchar de vosotros esa idea de ¿tenemos solo que competir en crear una narrativa única y distinta? ¿Tenemos también que competir en precio? ¿Tenemos también que competir en agilidad? ¿No? ¿Cómo nos posicionamos? ¿Es solo crear una narrativa magnífica y todo funciona?
¿no? Y un poco entender desde vuestra óptica como diseñadores, como productores, como plataformas, sobre todo, cómo veis ese tipo de procesos que afectan directamente al consumidor y al final a la decisión de que compre un producto y, por lo tanto, de que sean sostenibles estos modelos que estamos explicando hoy. Pues, bueno, qué buena pregunta, Guillem. Yo creo que cada productor o cada artesano o cada creador tiene que entender, tratar de entender su consumidor, quién es su consumidor, qué solventa, elegir el canal adecuado de comunicación con ese consumidor, tratar de crear ese contenido e indudablemente crear, contar su historia. Contar su historia. Yo no queda otra ser diferente en esta época del gran dragón de Amazon o te diferencias y transmites tus valores, transmites qué te diferencia, a nivel de producto, cómo lo conceptualizas, qué historia estás contando, o realmente. Como yo lo veo, creo que es muy complicado abrirse camino, captar la atención y que se fijen en ti, ¿no? Se fijen en tu producto. Y quizá el reto para el artesano es encontrar ese camino, ¿no? Ese canal, ¿no? Es online, no es online, es Instagram, es Pinterest, es Etsy, es Favering, o sea, ¿dónde está ese camino, ¿no? Y eso yo creo que cada uno tiene que identificarlo, tratar de identificarlo. Yo creo que es fundamental también entender que la plataforma a través de la cual muestres tus productos te debería apoyar. Y yo creo que eso es algo muy importante. Distributed Design apoya un montón a los creadores, Favering también, Wikifactory también. Y eso es un poco lo que nos diferencia también como plataformas o iniciativas que pretenden apoyar a estos artesanos o diseñadores que se quieran actualizar. Pero también es cierto que la narrativa es importante, pero también hay que tener claro y hacer estudios de mercado. Si quieres vender cerámica online, pues vas a Etsy o vas a Favering o vas a la plataforma que sea para hacer un poco de estudio de mercado. No lo que vendes en el barrio, sino el resto del mundo online, qué venden y dónde. Porque eso seguramente sean los mercadillos online, por así decirlo, en los que tengas que... Con los que tengas que competir o a los que tengas que unirte. Pero, sinceramente, para mí los pasos fundamentales, y esto lo he notado mucho en la pandemia y en el confinamiento, hay que tener redes sociales porque es como la gente busca y también porque si quieres apoyar el comercio local, salvo que el vecino te comente que X persona tiene una tienda de cerámica o de artículos para trabajar la madera, yo, una persona joven, seguramente lo busque en Google o en Instagram lo primero, o en Facebook. Y eso es muy relevante. Sé que nos cuesta, pero es que incluso esas páginas en Instagram se puedes vender. En Facebook también. En Google también tienes shopping. Es decir, tenemos un montón de herramientas para vender. Veámoslas, estudiadlas, formaos, haced un cursillo online de venta. Preguntadle a Vicente, es decir, es que aquí tenéis una persona que sabe un montón. Alessandra también. Pilar debe tener un montón de conocimiento que compartir. Y es que directamente CraftTech está planteado para esto. Y creo que tenemos que hacer un pequeño esfuerzo. Sé que a todos nos cuesta. Pero Guillem, aparte de la narrativa que es fundamental, está la parte aburrida de logística. Y eso tenemos que asumirlo. Eso es la realidad a la que hay que enfrentarse. Muchas gracias, Agustín, por tus aportaciones. Os recuerdo a los que nos estáis siguiendo que si tenéis cualquier pregunta la podéis hacer a través del chat que tenéis a vuestra disposición, ¿vale? Yo le quería preguntar a Paula, a Pilar, perdón, sobre los nuevos materiales. ¿Cómo podemos acercar estos nuevos materiales a las personas que se dedican a la artesanía en el sentido de que igual tampoco son tan nuevos materiales, ¿no? Como nos has contado, pues había cáscaras de huevos, son biomateriales que están ahí, pero que igual nunca se han experimentado con ellos hasta ahora para producir objetos, ¿no? Como lo que nos contabas de la experiencia de Chile de con cáscaras de huevo hacer
un material similar a la cerámica, ¿no? Con celulosa también se está haciendo, con muchas cosas, ¿no? Porque está claro que por un lado tenemos materiales reciclados, ¿no? Como el plástico, que el plástico es algo súper controvertido, ¿no? En estos días, pero los biomateriales que me parecen súper interesantes, que están ahí y que gracias al mapa que nos has mostrado, pues igual hay un material que tenemos aquí delante de la puerta de casa y luego otro a 7.000 kilómetros también lo tiene y se está planteando las mismas dudas y cuestiones, ¿no? Lo de cómo conectarse esta gente es súper interesante. Pero bueno, volviendo a la pregunta es, ¿cómo podemos acercar estos materiales a las personas que se dedican a la artesanía? Bueno, primero, claro, hay de hecho mucho de este conocimiento que es conocimiento tradicional. Por ejemplo, en el caso de la gelatina, de extracción de la gelatina y el uso de gelatina para aplicaciones, siempre se utilizó muchísimo y se dejó de utilizar eventualmente cuando ya fueron apareciendo otros materiales. Lo mismo, o sea, la mayoría de estos materiales, claro, es como volver a reinventar, no es que sean cosas nuevas, quizás es una nueva forma de mostrarlos y una nueva forma de acceder a estos. Pero sobre todo en el mundo de artesanía ya había mucho y hay mucho conocimiento respecto a estos materiales. Entonces, claro, para empezar a meterse en este mundo, nosotros en general, grandes como una de las grandes herramientas, yo sé que, claro, habíamos hablado de las redes sociales, ¿no? Pero es una gran red social porque hay mucha gente, sobre todo en Instagram, que está compartiendo sus recetas, cómo lo hacen, su proceso, etcétera, y que están muy dispuestos a colaborar y a mostrar su proceso. Entonces, ya para poder entender en el fondo este mundillo, no solamente hay páginas web como Materium, y hay otras bibliotecas también de materiales y otra gente que está trabajando a nivel local, sino que también están las redes sociales de gente que está empezando a experimentar desde sus proyectos de... Hay muchos estudiantes que están empezando a incluir esto en sus proyectos, por ejemplo, y que comparten su proceso. Entonces, en general, la comunidad que trabaja en torno a biomateriales es muy abierta compartir todo, en el fondo, todo este conocimiento. Hay muchos talleres al respecto de esto, etc. Entonces, lo interesante para alguien que sea del background que sea, en el fondo, de la artesanía, del diseño, incluso ingeniería, o alguien que en el fondo simplemente le interesa, es que es muy fácil poder acceder a esto y a contactar a estas personas, y muchas de estas personas, por ejemplo, hacen talleres, nosotros también hacemos talleres, que puede ser un buen punto de partida, pero hay también mucha gente de esta red que también en el fondo comparte conocimiento a través de o talleres online, ahora que hay muchos que estaban haciendo talleres desde sus cocinas, básicamente, que es muy interesante. Talleres que tienen cosas como un poco más avanzadas. Entonces, la verdad es, sobre todo, aprovechar que estamos un poco más interconectados ahora, tomar el lado bueno de este año, y empezar a investigar por ese lado. Yo creo que en verdad es súper fácil acceder a ese conocimiento, y cada vez hay más conocimiento respecto a las aplicaciones, cómo imprimirlo en 3D, cómo usar los moldes, cómo, etcétera. Entonces, ahí, de hecho, la conexión con los Fab Labs, Makerspace, en el fondo de espacios de estilo, también es muy interesante porque hay muchos que ya están utilizando estos materiales en esos contextos y con esas herramientas. Muchas gracias, Pilar. No sé si alguien más quiere decir algo sobre los nuevos materiales, que igual no son tan nuevos. Si no, pasamos a... una pregunta que nos hace Antonio, que nos dice, ¿cuáles son los límites del capital a través de estas herramientas digitales, Facebook, Google, Instagram, etcétera? ¿Un artesano aún requiere capital para competir globalmente con Google Ads? Nos dice. ¿Qué opináis? El posicionarse, ¿no? Que muchas veces entiendo yo que nos quiere transmitir que es difícil posicionarse y que es caro, ¿no? Yo, como lo veo, aquí Agustín seguro que tiene más ideas, tiene más experiencia, pero es terriblemente complicado, muy difícil, muy difícil. Entonces, sinceramente, depende del tamaño, ¿no? Pero yo utilizaría las herramientas que hay gratuitas,
para crear esa comunidad. Es un trabajo de a poco, es un trabajo de día a día, de compartir, de, como decía Agustín, de adquirir unos conocimientos de manejo, ¿no?, de redes sociales, de manejo de fotografía, en muchos de los casos, en elaboración de contenido. La suerte que esta formación está gratuita, se puede acceder a formación super top en YouTube, en cualquiera de estas plataformas, de cómo crear ese un perfil, ¿no? Tirarse directamente al ads, a ganar dinero, o sea, a gastar dinero en anuncios, yo a priori no lo recomendaría. Recomendaría esa labor de día a día. Indudablemente, luego llega un momento que sí, ya tienes la técnica cogida, ¿no?, y ya sabes la receta, ¿no?, de qué es lo que te está funcionando, dónde, etcétera. Y quizá ahí sí llega el momento de ir poniendo dinero, ¿no? Pero de entrada hay que hacer el trabajo de, sobre todo, de conocimiento de cliente, conocimiento de tu propuesta, ¿no?, de qué estás ofreciendo, y una vez que esta comunidad tuya vaya creciendo en tus redes, lanzarte, ¿no? Pero hay un trabajo previo durillo, durillo. Gracias, Vicente. Yo creo, mi gran consejo, no inviertáis dinero en AdWords, en anuncios, hasta no tener claro el negocio y no haber arrancado. Está el tema del crecimiento orgánico en redes sociales, en Google, pero para que os hagáis una idea, grandes empresas, grandes medios de comunicación pagan anuncios para salir los primeros cuando alguien busca su nombre. Es decir, hay una competencia feroz, pero yo antes de meterme ahí, sobre todo si eres una pequeña empresa, sobre todo, recomiendo intentar crecer de forma orgánica, generando, por ejemplo, contenido alrededor de... Imagínate, un caso particular. Tienes una pequeña empresa, un taller de cerámica, y quieres vender productos, pues creas una tienda online. La posicionas más o menos, como sabes. Recomiendo hacer algún pequeño curso online y aprender un poco de posicionamiento. Pero también genera contenido acerca de qué es la cerámica, qué materiales hay, cómo hay que cuidarlos, diferentes tipos de glazing si ofreces talleres, precios de talleres. Y con eso, cuando la gente busque cosas que no es exactamente el nombre de tu empresa o taller, pues también te encontrarán. Y si tienes una tienda online y les gusta lo que haces, es probable que terminen comprando algo. Es decir, hay que ir mucho más allá del pagar por un anuncio para cuando la gente busque comprar cerámica Barcelona, porque es que va a haber mucha competencia. Creo que es el primer paso, darle un poco de cariño a todo lo que va alrededor del negocio. Gracias, Agustín. Tenemos una pregunta para ti. Dicen que comentabas que hacer un estudio de mercado es una buena idea, saber qué venden y en dónde. Y entonces preguntan, ¿crees que los artesanos deberíamos guiarnos más por lo que sabemos que se vende o por nuestras ideas? Absolutamente. Si sabes que tienes un producto que vende, pues significa que hay un mercado. Es decir, no es que no tengas que hacer un estudio de mercado, pero ya tienes una serie de migas, información. Pero a ti te interesa saber, por ejemplo, ¿qué tan grande es el mercado? Es decir, ¿tengo 100 potenciales clientes o 100.000? Online, ¿cuántas tiendas online venden productos similares? ¿5, 20, 500? Esas son cosas que hay que saber. ¿Cuántas hay a nivel local? ¿Cuánta gente vive en tu barrio? ¿O cuánta gente pasa por tu calle? Creo que son preguntas que uno tiene que hacerse, pero que es tremendamente complicado, porque a un artesano no le enseñan acerca de estudios de mercado. Por eso yo recomiendo un montón colaborar no solo con gente de tu gremio, sino con gente de fuera. ¿Tienes un amigo que se dedica al marketing? Pues lo invitas a un café, lo invitas a comer y le haces un par de preguntas. Tampoco nos pasemos con aprovecharnos de amigos y familiares, que es el problema número uno. Pero es que también marketing, finanzas, venta online, programación, casi todo el mundo conocerá a alguien que se dedique a eso y que nos pueden guiar, tal vez no en lo correcto, sino en qué errores frecuentes no debemos cometer. Creo que ahí está la clave. Yo ahí apuntaría una cosa más, que es el nicho. Tratar de ser nicho, es decir, si me dedico a la cerámica, no abarcar todo lo que puedo hacer con cerámica, elegir
una tipología de producto, bien la que mejor se me dé, la que más éxito he tenido, la que me han comprado gente que no conozco, como dice Agustín, es decir, tratar de guiarte por los criterios de gente que no conoces, porque nuestra familia y nuestros amigos nos van a decir todos que es estupendo y que es muy bonito. Y una vez elegido el nicho, atacar ahí, atacar y tratar de abrir, porque ir con una gama muy amplia de producto complica mucho todo lo que estaba comentando Agustín, complica mucho la comunicación, complica mucho captar el cliente, complica mucho porque estás compitiendo, ¿no? Entonces, tratar de competir con los menos posibles, ¿no? O sea, si hago botijo, pues hacer la gama más chula, la más bonita de botijo y tratar de ser el crack de los botijos, ¿no? Eso te va a facilitar la vida bastante. No sé si Guillem quería añadir algo. Sí, bé, no, només per resumir una mica i per donar... Jo crec que una mica del que estem parlant aquí és de la importància de... Molt sovint parlem, potser parlàvem fa uns anys, no, de l'experiència, no, aquesta cosa del que estem venint és l'experiència. Jo no sé si hem de parlar d'experiència, que ara el màrqueting sembla que se n'ha apropiat molt, però sí de coneixement. I crec que molta gent, molt comprador, la diferència que pot trobar en comprar-te tu un objecte, en fer un altre lloc, és aquest coneixement que s'endú, no? I, per tant, focalitzar molt la teva comunicació cap a explicar el que fas, no? O sigui, deixar de tenir el taller tancat, tenir-lo obert i explicar a la resta de gent què fas. Fins i tot oferir formació és una manera molt clara d'explicar el que fas i, al final, de complir amb aquesta cosa de l'experiència, que sempre, no, des del màrqueting, sembla que es diu cap on s'ha d'anar. I crec que també ha reforçat molt l'idea de lo personal, o sigui, molt sovint el problema que podem entrar és en intentar competir amb les grans plataformes quan el que hem de fer és diferenciar-nos de les grans plataformes. I aquí jo crec que, sí, un estudi de mercat pot estar bé, però el més important és pensar sobretot en que buscar aquest nínxol de mercat, buscar aquesta, no, la long tail, que diuen en anglès, no?, és supercrític i, per tant, que la teva idea, quan més teva sigui, més única serà, més personal serà i més possibilitats tens de diferenciar-te. I, per tant, no negar aquesta idea personal que ja reivindicava, per exemple, el Toni en la seva presentació. I com a últim, si afegir per això un tema que no hem parlat gaire avui, crec que és molt important, és que quan parlem de disseny obert, quan parlem de tot això, sembla una mica que hi hagi un punt màgic, no? Que no calguin uns fons per començar, no? És aquesta idea una mica de convertir-ho tot en una cosa virtual i que sembla que al final, doncs, de cop i volta qualsevol pot fer-ho. Bé, jo crec que no és veritat. O sigui, realment la gent s'ha d'educar, la gent necessita una mínima infraestructura. Llavors, volem que aquests processos siguin inclusius i que no només hi hagi una classe alta que es pugui permetre afrontar-los, diguéssim, cal que les administracions públiques siguin molt clares en donar suport a això. No? Perquè, si no, només aquella persona que té temps per dedicar-se 2 anys a la seva vida en crear aquesta marca personal, en explicar aquestes coses, serà la que podrà formar part d'aquest teixit. Llavors, sabem que la tecnologia en general genera diferències socials per defecte, perquè l'accés que hi tenim no és el mateix. Llavors, molt important de les administracions, a través de fomentar l'educació de baix cost, a través de donar microcrèdits, poder donar suport a la xarxa d'artesans en aquest aspecte, perquè si no, és molt, o sigui, separa, acabarà creant dos mons que això crec que no és important, no és interessant. Gràcies, Guillem. En relación a esto que comentaba Guillem, yo quería saber un poquito más qué hay detrás de los proyectos que habéis comentado, porque algunos creo que son de iniciativa pública, otros de iniciativa privada, y a mí lo que me preocupa es la sostenibilidad de estos proyectos, de dónde viene todo esto, ¿no? Porque está claro que hay mucha idea detrás, pero pues estas cosas tienen un precio, o sea, hay que pagar unos sueldos de la gente que está detrás. Por ejemplo, Maker Art, Alessandra, ¿cómo se financia? Porque ofrecéis unos servicios, el mapeo, pues alguien lo ha hecho, ¿no? Alguien se ha hecho todo ese trabajo. Igual que el Fab Lab, uno cuando acude al Fab Lab de Barcelona dice, mire, yo quiero esto, o sea, todo esto tiene un coste, me imagino, y me gustaría conocer, pues eso, cómo se sostiene toda esta infraestructura. Sí. Hay que pensarlo bien, los modelos de financiación, y hacerlos lo más diversos posible.
Por ejemplo, en Fab Lab Barcelona se enfoca mucho en dos grandes y quizá tres grandes direcciones. Una es la educación, la otra son los proyectos de desarrollo, que entonces se trabaja a nivel de Unión Europea con Horizon 2020 o entonces con Europa Creativa, que es lo que cofinancia la plataforma de diseño distribuido, y también con parcerías estratégicas junto a empresas. En el caso de plataformas como Makeworks y también el Distributed Design, es el diseño distribuido, se está investigando una lógica de membresía. Membresía en que se aporta valor a los participantes de esta plataforma, aunque en Makeworks no se cobra, es completamente gratuito para los participantes, para las empresas y los fabricantes, pero hay un modelo de membresía para otro tipo de organizaciones que quiere estar en conexión con estos fabricantes. Entonces hay que pensar de qué manera estructurar la financiación de una manera bastante diversa, y como Guilhem comentó, creo que los procesos de aprendizaje y compartir conocimiento es una manera bastante importante, porque de un lado está encontrando formas de financiación, pero también estás promoviendo tu mentalidad. Y en este punto me gustaría comentar a los diseñadores, a los fabricantes, con la lógica de administración de empresas y también pensar en economía. Estamos diseñando la economía que queremos, estamos en un movimiento que es más amplio, que no va junto con la globalización, que hoy en día es muy presente, es como un quinto del PIB del mundo, que viene en los contenedores que están pasando por ahí, pero el mundo. Estamos hablando de un problema tan grande como esto, de nuestra economía, de una economía que necesita empezar a respetar más los límites de la sociedad, los límites del medio ambiente. Entonces, hay que tener coraje y resiliencia y no sentirse solo, porque no es algo que se hace solo, es algo que se hace en conjunto. Y creo que eso es algo que estamos proponiendo también en este momento aquí, un espacio de diálogo para que la gente pueda sentirse parte de un movimiento que viene de abajo y que no va a parar porque no podemos, simplemente. Entonces es un poco de ánimo para todos y todas que estamos aquí para ayudarnos, y sí que hay como comentamos, como compartir conocimiento, trabajar de manera abierta y ecosistémica lo máximo que podamos. Gracias, Alessandra. Tenemos una pregunta para Vicente, y nos dice que si los artesanos también pueden registrar sus diseños para que otros artesanos del mundo los repliquen, y en ese caso, ¿cómo se repartirían los beneficios entre los dos? Bien, en principio sí, es decir, no hay problema. Indudablemente al diseño se le requiere una serie de características para que podamos ponerlo en circulación, y debe de contar con la suficiente calidad de documentación técnica para que cualquier otro fabricante o artesano lo pueda llevar a término, ¿no? Y de hecho tenemos bastantes perfiles así, ¿no? Diseñadores que autoproducen o artesanos que diseñan. Y por otro lado, en cuanto al reparto de los ingresos, el diseñador, como diseñador, establece el royalty, ¿no? ¿Cuánto quiere ganar por cada venta? El royalty es la regalía, le llaman en otros países. Es la cantidad de dinero que ingresa el creador por cada venta que se produce en cualquier sitio, ¿no? Y luego el artesano establece su precio, establece el precio del producto, de lo que es la fabricación. Con lo cual, el precio final se conforma con la regalía, con el royalty, con el precio del fabricante y el porcentaje que cobra Faberin, ¿no? Y ese es el precio total del producto. Ese es es una forma de hacer un fair price, ¿no? Un precio justo, ¿no? Pero bueno, lo hilo con la otra pregunta que hacía, con la cual me siento bastante aludido, que es de dónde salen los recursos para estas ideas locas. Y
en el caso de Faberin solo, solo ha salido el dinero de la idea loca del que tuvo la idea loca, ¿no? De momento es financiación propia y bueno, y tratamos de que algún día este proyecto, agradezco mucho las palabras de Alessandra de la resiliencia y el ánimo, se agradecen, pero bueno, es duro para levantar un proyecto que va en sentido contrario de una industria que es brutal, absolutamente demoledora, ¿no? Entonces, encontrar las rendijas por donde llegar y alcanzar un éxito que no sabemos en qué medida puede llegar o puede llegar a trascender, ¿no? A realmente transformar, ¿no? Que es lo que yo creo que todo lo que tenemos en la cabeza, los que estamos aquí, ¿no? Transformar la forma de cómo se hacen las cosas. Bueno, en nuestro caso es pulmón. Muchas gracias, Vicente. Tengo una pregunta genérica para todos y nos dicen que si creéis que podremos hacer que los productos sostenibles y locales lleguen a ser más accesibles para el consumidor que aquellos producidos en masa de manera deslocalizada. ¿Qué opináis? Disparo yo, porque es un debate, para nosotros es un debate diario, ¿vale? Va a diario, es decir, que yo vengo de la fabricación masiva, mi backend, mi antecedente es fabricación masiva y además plástico. ¿Y cómo pasar al producto bajo demanda y único? Pues yo creo que entre el blanco y el negro hay muchos grises. Y nosotros hemos llegado ahora a un modelo que estamos apostando fuerte por él, que es el lote pequeño, el lote, tratar de ir a unos lotes adecuados, tratar de adecuar la demanda a las necesidades que tiene el taller. Nos dimos cuenta, ¿no?, que un taller, tú vas y le pides una pieza, indudablemente. Y yo creo que este concepto también es importante que lo interioricen en los artesanos. Es decir, en su propuesta de marketing, que hablábamos antes, debe estar incluido ese modelo de negocio interno del taller. No es lo mismo en hacer una pieza, dos piezas, de cualquier taller, ¿no? De cualquier habilidad, que hacer un lote de piezas, ¿no? No pierde, para mí no pierde la valía de la pieza única, no pierde la valía de la artesanía, no pierde nada esto, ¿no? Entonces, tratar de jugar con las ediciones limitadas, ¿no? Es decir, voy a hacer un lote de en mi taller, imaginemos que es, soy un taller de cerámica, ¿qué me supone arrancar el horno? ¿Cuántas piezas me caben? Etcétera, ¿no? Y alinear todo esto con la propuesta tuya de marketing, y eso indudablemente va a hacer que abarates los precios, los costes de fabricación de una manera importante, ¿vale? Tratar de que el stock sea mínimo, en fin, tratar de calibrar y llegar a ese punto, ¿no? Indudablemente yo creo que si la industria masiva no introduce en su Excel de costes el coste medioambiental, nunca vamos a llegar. Nunca vamos a llegar. Ese coste medioambiental, pues lo pagamos entre todos, y no lo paga lo que a mí me enseñaron en una carrera que yo estudié, que no vale para nada, que es económica, que decían que el que contamina paga. Esto no es así. Esto no es así, con lo cual, si no está en la Excel de los costes el coste medioambiental, pues competir en desigualdad, ¿no? Competimos. Pero creo que hay grises, donde sí podemos estar cerca. Muchas gracias, Vicente. No sé si alguien más quiere. Sí, Guillem. No, yo quería añadir, bueno, nada, solo primero agradecer a Vicente por su aportación, que creo que fue muy buena, y además reivindicar ese problema con el que competimos, que es absurdo, que es que
tenemos que pedir a los gobiernos que consideren de una vez por todas las externalidades, ¿no?, que llaman en términos económicos, que hacen que ese sistema, digamos, beneficie más un producto realizado a miles de kilómetros, que no tiene un impacto en la economía local más que quien te lo vende, ni esto, porque igual no paga, ¿no?, impuestos, que uno producido localmente, ¿no? Y creo que esto es muy crítico, y esa reivindicación de que, por suerte, yo creo que los gobiernos empiezan a entender de economía circular, decirnos que cuando usted compra una bici de segunda mano, que la han arreglado en su ciudad, tiene un impacto positivo mucho más grande que importar una bicicleta de China y venderla a través de Amazon, ¿no?, para la sociedad, no solo para usted, es muy importante. Pero luego, también mencionaste un tema muy interesante que nunca había pensado, que es en esa idea de comprar en volumen, ¿no?, digamos, de decir, oye, no podemos hacer las mesas de una en una, no hace falta hacerlas de mil en mil, pero igual las podemos hacer de diez en diez. Entra también un concepto muy interesante que creo que podemos desarrollar en otra charla, que es la idea de las cooperativas de consumo, ¿no?, que empiezan a ser, por ejemplo, cada vez más comunes, pues, en la compra de la cesta ecológica, ¿no? Unos pequeños productores se juntan para vender, ¿no?, a un colectivo, una gente que le interesa, y de algún modo el hecho de comprar en volumen, pues, les garantiza, ¿no?, un mejor precio y además un producto de mayor calidad, ¿no? Esto existe ahora también en el tema en cooperativas de consumo energético, de consumo en telefonía, y pensaba que era muy interesante incorporar ese aspecto en la compra de diseño, ¿no? O sea, hay un diseño de mesa que nos gusta y yo solo, si lo quiero comprar, me costará mucho, pero si agrego vía amigos, vía redes sociales, vía una plataforma a 10 personas más, lo podemos construir y el precio ya se acerca un poco más a un precio que mi bolsillo, digamos, pueda aceptar y que sea más competitivo. Bueno, creo que es un tema interesante para aproximarnos y tomar ejemplo de otras iniciativas que ya están pasando. Claro, es que Guillem, tú piensa, o sea, cuando alguien compra un Louis Vuitton, ¿qué está comprando? ¿Está comprando artesanía? ¿Está comprando diseño? ¿Está comprando prestigio? ¿Está comprando una notoriedad? Yo creo que nosotros estamos en la creación de lo que sería para mí el nuevo lujo, lo que las nuevas clases tienen que entender como el nuevo lujo. El nuevo lujo no es traer un Louis Vuitton de un taller de China. O sea, cuando habla a mí, esta es un tema recurrente, la variable precio, ¿no? La variable precio en la artesanía. Yo siempre digo, no es una cuestión de precio, no es una cuestión de precio, es una cuestión de transmitir, de concienciar, de tratar de que el consumidor entienda las variables entre una y otra. Claro, abrirnos camino ante el dragón, como yo le llamo, de Amazon, es jodido, es muy complicado, es muy complicado. Pero que grises hay muchos, y que hay artesanos haciendo cosas brutales y ganándose la vida estupendísimamente, los hay. Lo que pasa que, claro, los ingredientes de la receta son tantísimos, que le pedimos al artesano ahora que sepa de marketing, de finanzas, de planificación de la producción, son tantos, es muy complicado. Pero bueno, es la evolución, ¿no?, al final. Gracias, Vicente. Esa es una reflexión que siempre la tenemos, ¿no? De el artesano como hombre orquesta, ¿no? Tiene que saber de todo. Es complicado, ¿no? Y también debemos plantearnos si realmente es Amazon nuestro competidor o nosotros estamos jugando en otra liga de productos sostenibles y Amazon no nos interesa para nada, ¿no? También hay que planteárselo porque podemos boicotearlo. O sea, ¿por qué no? Igual no nos interesa, nuestros productos ahí no encajan tal vez, ¿no? Porque hay otro tipo de producto y no va con nuestra filosofía, ¿no? Bueno, hay que pensar un poquito por ahí. Que me voy. Voy a compartir la última pregunta porque se nos está echando el tiempo encima y la pregunta es para Pilar y nos preguntan, nos dicen, los artesanos normalmente solemos trabajar con materiales muy concretos, o eres artesano ceramista o trabajas la madera. Dicen, ¿Materium podemos encontrar recetas o biomateriales que sustituyen o se asemejan a los materiales comunes? Sí, de hecho, bueno, hay muchos materiales que, sobre todo en el ámbito de la artesanía, hay materiales que en el fondo van a ser una versión bastante parecida a lo que es la cerámica, a textiles, pero son en el fondo biomateriales que son en base a bacterias, o incluso uno puede hacer materiales en base a hongos. Hay muchísimos materiales. Entonces, el tipo de
claro, como que el rango es súper amplio. Y se puede ver en el fondo cuál es el más adecuado a la aplicación que uno quiere, al tipo de trabajo que está haciendo. Y también está la opción de, en el fondo, de mezclar estos materiales. No son solamente una receta única, sino que también se pueden combinar con otro. Y ahí viene la parte de, a ver, ¿cómo se combina esto que es con lo que yo ya estoy haciendo? Quizá, como decía, no hay como... no tiene por qué ser un proyecto 100% nuevo, quizá poco a poco puedo ir agregando, como bajo un diseño modular, ciertas partes que tengan otro tipo de materiales, que después, por ejemplo, esa parte se biodegrada, se reutiliza y se genera de nuevo, pero se mantiene la principal. Entonces también empieza a jugar ese tipo de lógica que también va agregando a, como a este discurso y a este valor, en verdad, que se va mostrando, de como lo único, y en el fondo de como del proceso y el storytelling que hablaba Agustín, de hecho, de cada uno, y como también, eso también va generando mucho valor, y la gente mientras más sabe de cómo se genera el proceso, de cuál es el proceso detrás, cuál es la visión detrás, cuál es el espíritu detrás, también eso se valora, y eso totalmente entra en otra lógica comparado con el dragón de Amazon que dice Vicente. Porque Amazon hoy día no nos muestra tampoco ese proceso, pero en la artesanía sí está ese, pero sí está la oportunidad también de mostrar la riqueza del discurso, de la narrativa, de dónde vinieron las cosas, a qué llegaron, de la persona que está detrás. Y eso con los biomateriales, en el fondo se pueden ir agregando lentamente también a esta lógica, y hay muchísimo rango de tipos de materiales para mostrar. Muchas gracias, Pilar. Para acabar, sí que me gustaría pediros que... en una frase de 10 palabras, 5, o sea, no una parrafada, nos hagáis un resumen con lo que os quedáis o lo que queráis transmitir después de esta jornada. Sé que es un asalto así a mano armada, pero sí que me gustaría, ayer lo hicimos también, que son las frases que os hemos compartido antes, y sí que me gustaría que resumierais brevemente con qué os quedáis. Voy a empezar por Vicente, que lo tengo ahí. Sí, por favor. Yo me quedo con una frase que repito bastante a menudo de Marzán Marluján, que dijo, el artesano para mí debe ser el protagonista del siglo XXI y está en condiciones de tener las herramientas para volver a la gran vía de las ciudades. Muchas gracias, Vicente. Muy bonita esa frase. Agustín. Decirlo en una frase es complicado, pero me quedaría con que hay que colaborar antes que competir. Básicamente eso. Contundente también, ¿eh? Alessandra. Perfecto, voy a seguir en la lógica de colaborar y trabajar junto con la comunidad en escala, entendiendo que juntos somos más fuertes. Uh-huh. Muy bonita, muchas gracias, Alessandra. Pilar. Bueno, yo también me quedaba con lo de colaborar, pero lo voy a llevar un poquito más allá, que también esta misma instancia nos demuestra de lo mucho que se enriquece la conversación al incluir a personas de distintas experiencias y backgrounds, en el fondo. Entonces, esto ya es muy interesante de cómo la artesanía puede colaborar con diseñadores, con ingenieros, con economistas, marketing, programadores. Ya hablamos de, hay todo un rango y de personas que están dispuestas a colaborar para enriquecer esto. Entonces, la oportunidad está. Muchísimas gracias, Pilar. A Guillem le quiero pedir, como persona que ha estado detrás de todo este proyecto y organizadora, no sé si nos quiere hacer una valoración final de lo que han supuesto estas dos jornadas. Si quieres compartir tus sentimientos después de o tus sensaciones después de estos dos días de debate. Bé, jo volia cridar les gràcies a tots els que habéis participat i me gustaría, és difícil saber aquí, no? Saber si hem arribat a tota la gent que ens escoltava, perquè el problema de no estar en un auditori és que no podíem veure els ulls de les persones que teníem a l'altra banda. Llavors, ens costa saber fins a quin punt us ha interessat això del que hem parlat, és útil, està a prop de la vostra realitat, és lluny, però penseu que hi podeu arribar i, per tant, sobretot necessitem que a través del chat i a través de les xarxes socials ens feu arribar al màxim possible
com us arriba, com us sona això. Ahir, per exemple, quan vam acabar, i crec que avui també, per moltes preguntes ens n'adonem que ja és de realitat això que parlem, i hi ha molts artesans aquí que estan utilitzant aquest tipus d'eines, aquesta manera de treballar, i que potser més que parlar d'una transició, el que hem de donar és eines en aquesta pròpia comunitat, al mateix temps que apostem per fer una transició de gent que potser sí que vol venir i encara no hi és, diguéssim, no? Però aquesta idea de dir ja hi som i ara s'ha de fer créixer, diguéssim. I d'altra banda, afegir que el que tenim ganes és que això segueixi, que segueixi a través del Consorci d'Artesania i Moda i que segueixi també a través de la plataforma de disseny distribuït i que, sisplau, exploreu les plataformes, investigueu, intenteu fer-vos les vostres i, sobretot, si no us funcionen, penseu que sempre podeu crear la vostra i que hi ha molt recorregut per fer en crear plataformes com les que hem presentat avui i en crear iniciatives com les que estem parlant, de posar-se a treballar en comú i veure que compartint coneixement, compartint maneres noves d'arribar al públic, creant maneres de consumir diferents, podem fer que aquesta realitat personal sigui la realitat majoritària i arribem a tothom. Moltíssimes gràcies, Guillem. Des de l'organització només volem agrair a tothom que ens ha seguit aquests dos dies. Hem vist que hi ha interès. Això és una iniciativa que acaba de començar. El Craftstech és un nou projecte que comença aquí. Avui, aquests dos dies han sigut el punt de partida, una presa de contacte amb la gent. Volíem apropar el que és les noves tecnologies al sector artesà, que ja sabem que és una realitat, però no és una realitat per tothom. Llavors, volíem començar amb unes jornades així més introductòries. Aquest projecte és una evolució contínua. Continuarem treballant en aquesta línia i des de l'administració hem obert les orelles, estem agafant tot el que s'ha dit, el que s'ha preguntat i encara que siguem lents, sí que us escoltem i treballem en aquesta línia. I jo crec que és superimportant que tot el que hem sentit avui i ahir, totes aquestes xarxes que existeixen, les hauríem de posar en comú en algun lloc. Llavors tractarem de recopilar tota aquesta informació d'alguna manera perquè la tingueu a l'abast tothom. Volia agrair novament a tots els ponents les seves aportacions. Crec que han estat totes superinteressants. Ens han aportat una informació increïble, unes experiències vitals i laborals molt interessants que crec que molta gent s'ha sentit identificada i sobretot inspirada, que és el que buscàvem, no? I res més, volia donar-vos les gràcies de nou i stay tuned, que seguirem postejant coses i això no s'acaba aquí. Això és el començament d'un gran projecte. Merci.